Tapa. Vamos a ver algunas acciones del juego de esta noche. Shell a la U. Sí, comenzó a llover también, pero no tanto como ayer. Aquí están entonces las acciones de la Universidad de Blanco y los Chivos con su uniforme habitual. Uf, qué buena sacada la de Trigueño, ¿no? Sí, Trigueño. Trigueño fue el portero titular. Ahora Betán, arriba del travesaño. Poca gente hoy en Shela, por la lluvia, ¿verdad? Sí. Disparo en media distancia, Trigueño, bien. Shela era dominador del partido. Ahí estaba Chinchilla, uno de los preferidos de... el técnico Espinosa, el hondureño. Que por cierto, después fue amonestado y no estará para el siguiente partido, el último de la fase. ¿Chinchilla? Sí, Chinchilla, igual que Guarino, que también estaba ahí merodeando por todas partes. Lo mismo que Aslin Rodas, otro de los jugadores ofensivos importantes. Pero no sería raro que fuera eso que dicen de la limpiar. Cuarta, ¿sí? Ah. ¿Qué cosa? Limpiar. Sí. Concepto totalmente antideportivo, pero que es normal para los muchachos. Es como cuando los muchachos dicen... ganó tiempo porque llevó la pelota y nunca la trajo. Ganó tiempo. Ah, eso es manejo de partido. Manejo de partido. Pero estamos burlándonos, pues, o estamos hablando de forma sarcástica, porque sí, no se va a pensar. Que digan que es de verdad. Bueno, y la U también quería llegar, pero no lo podía hacer. Estaban los zurdos de Shell, Aslin Rodas también se presentaba. Ahí estaban abriendo Julio Estacuy. Para donde estaba Arriola, no, era Milton. Una gotita al corazón, el monstruo Milton. El disparo de media distancia, topada en un jugador de la U. Pero ese era Milton aquel, ¿no? El de Suchi, ¿no? También, monstruo, Milton, sí, Cabrera. Milton, el Cabrera, monstruo, sí. Milton. Sí. Ahora es parte del cuerpo técnico de Cobán. Ah, sí, pues, sí, claro. El técnico del especial. El monstruo Milton, su seguro servidor. El cabezazo arriba, el travesaño y Mendoza. Asustaba la universidad. Sí, sí. Camiani cerca. Y la universidad todavía con esperanzas de clasificar. Por eso es que este partido era determinante. Aquí, una jugada de los Chivos, pero llegaba tranquilamente para Trigueño Foster. El despeje de la U, el contragolpe, 3-2. Va Betancur, va Aspría, va Camiani. Aspría, gran jugada. No pudo terminarla bien. Bien, cómo se hizo el espacio, ¿no? Qué bien. Y esta buena jugada, Camiani, se va. El tiro al palo. La U tenía grandes oportunidades. Y es que para la U era importante la victoria. Pero Shela también, Aslin Rodas, gran pase del volante de selección. Y bien sacada todavía por Trigueño. Cabezazo, salvaba la U. Atacaban los Chivos con todos, estaba acabando el tiempo. Y con este partido seguramente van a llegar a la mejor asistencia del torneo. 43.000 tenían hasta antes de este juego. ¡Uy! ¡Aquí, qué llegada! ¡Qué bien, Trigueño, por Dios! Y después se hacía. ¡Pañales para Trigueño! Otro ataque quetzalteco, esta vez por el lado izquierdo. Incursión del cuadro altense. ¡Oh! ¡Qué buena quitada de Ricardo nuevamente! ¡Puro reflejo! Esa, buena, ¡sí, vos. Esa increíble! Va. ¡Híjole! ¡Qué buena! Mendoza se santigua porque el partido terminaba. ¡Shela 0, la U 0!